Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría. Y al entrar en tu morada, purifícame. Transfigúrame, Señor, a tu imagen. Transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras. Transfigúrame, guíame, Señor, por tu senda. Estar en tu mesa. A tu lado quiero estar y gozar de tu presencia, compartir tu pan. Yo no sé, Señor, si soy digno de que hagas de mi casa Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame, lléname, Señor, de alegría. Y al entrar en tu morada, purifícame. Transfigúrame, Señor, a tu imagen. Transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras.
Buenas tardes. Feliz Día de las Madres. Felicidades a las madres aquí hoy. Después de la comunión, si yo puedo recordar, vamos a tener una bendición especial para las madres, ¿ok? All right. Por favor, acompáñenos cada martes a rezar el rosario a las 7 de la tarde. Cada martes. Los caballeros de Colón, ellos no tengan más flores, pero tienen biberones para su campaña anual de apoyo a las alternativas al aborto. Ok, so recuerda a traerlo en unas semanas. Okay? Ayúdenos a dar un poco de cariños a las plantas en macetas en la iglesia el jueves. Este jueves a las 9 de la mañana estaremos trasplantando, recortando y fertilizando las plantas verdes. Nos reuniremos en el espacio de reunión. Este es jueves a las 9. La oficina del Ministerio de Jóvenes tendrá una mesa con donas en el espacio de reunión el próximo domingo después de la misa para celebrar el fin del año escolar. So pase y salude. Espero que hay. El próximo fin de semana celebramos a todos nuestros graduados con una bendición en todas las misas. Y habrá un evento de donación de sangre el martes 17 de mayo a las 1:30 en el gimnasio. Aquellos niños que ya han recibido su primera comunión están invitados a convertirse en servidores del altar. Más información en el boletín o con Gerardo Arnivas, ¿ok? All right, ¿quién está celebrando su cumpleaños esta semana? ¿Aquí? ¿Su mamá? Mañana, felicidades. Hay muchas celebraciones en su casa. Hoy, Día de las Madres. Mañana su cumpleaños. Muy bien, disfruten. ¿Hay más? ¿No? ¿Aniversarios? Aquí. ¿Cuál día? 6 de mayo. ¿Cuántos años? 5. ¡Felicidades! Ok, para las personas aquí, ¿dónde? ¿Quién? Oh, aquí. ¿Aniversario o cumpleaños? Ok, ¿cuántos años? 10, felicidades. Ok, para la gente que está mirando en la computadora o su Facebook, si está celebrando su cumpleaños o aniversario, felicidades. Okay. Canto de entrada número 544.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy Jesús dice: mis ovejas escuchen mi voz. Que esta agua nos recuerde que nuestra misión bautismal es escuchar la voz del buen pastor y hacer su voluntad. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestros bautismos y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres que aman al Señor. Paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pasar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Pergué hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan
y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos días, rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarnos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos, que estaba junto al trono, me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. Ya no los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy es muy corto, ¿verdad? Pero dice mucho. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el buen pastor. Jesucristo y su Padre son uno. Dos personas, un Dios. Entonces, Jesús está diciendo a nosotros que Él vino a la tierra para darnos la vida eterna. Dice, Él dice: nadie puede tomar personas fuera de nuestro Dios. Solamente nosotros pueden caminar fuera de nuestro Señor. No puedo guiar ustedes afuera del corazón de Dios. Ustedes necesitan decidir en su mente, en su corazón. Yo
creo en la vida eterna, yo creo en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces yo tengo la vida eterna. Si creen en eso, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza durante esta vida, porque durante la vida aquí hay cosas, hay sufrimientos, hay tensiones, hay agitaciones, es difícil perdonar unos a otros, hay guerras, ahora hay una guerra en Ucrania. Pero necesitamos recordar siempre, sabemos cómo este va a terminar. Jesús va a ganar. Jesús va a regresar un día. Y entonces la segunda lectura dice sobre el cielo, paraíso. Este sueño de Juan, San Juan, describe sobre la persecución de este mundo. Y toda la muchedumbre en el cielo, de todas partes de este mundo, de muchos idiomas, están junto con el Cordero. Y también nosotros, si continuamos a seguir nuestro Dios, solo ustedes pueden caminar afuera. Entonces, esta vida es para encontrar el reino de Dios que Jesús comenzó. Entonces, nosotros estamos partes de este plan para construir o continuar a construir el reino. Entonces, en todos los sufrimientos, hay también cosas buenas, hay paz. Para escuchar, para oír la palabra de nuestro Cordero de Dios, necesitamos encontrar la paz en nuestro corazón, en nuestras familias, en la iglesia, en la escuela, en su trabajo, en todas partes de su vida. Y entonces, cuando entendemos la paz de Jesucristo, cuando tenemos la esperanza de la vida eterna, es más fácil para sobrevivir las partes de la vida que son más duros, porque caminamos juntos. Entonces, es importante para recordar que Jesús hizo para usted. Tengo un ejemplo de un otro sacerdote, me gustó mucho, Padre Ron Ruhlhauser de San Antonio. Él tiene un ejemplo para ayudarnos a entender. Jesús nos invita a algo más alto y él modela eso para nosotros en la forma en que murió. Jesús quitó la tensión transformándola en lugar de transmitirla. Lo que Jesús hace por nosotros es comparable a lo que hace un purificador de agua. Un purificador de agua toma agua que contiene suciedad, toxinas y venenos. Contiene las impurezas dentro de sí mismo y devuelve solo agua pura. Jesús, como el Cordero de Dios, quitó nuestros pecados y nos purificó en su sangre, no por alguna magia divina, sino precisamente absorbiendo y transformando nuestro pecado. Como un purificador de agua, tomó el odio, lo sostuvo, lo transformó y le devolvió
el amor. Tomó celos, los sostuvo, los transformó y les devolvió la afirmación. Tomó el resentimiento, los sostuvo, los transformó y devolvió la compasión. Y en última instancia, aceptó el asesinato. Lo sostuvo, lo transformó y le devolvió el perdón. Ese es el diseño cristiano para eliminar la tensión y el resentimiento de nuestras vidas. Entonces, estamos aquí para crecer en compasión, para crecer en la capacidad a perdonar unos a otros, para amar unos a otros, para caminar juntos con nuestros amigos, hermanos que están sufriendo. Juntos con el Espíritu Santo podemos oír el voz de nuestro Cordero, no solamente en la Escritura, en todo el mundo, en el radio, en la música, en muchas partes, si podemos escuchar. Entonces, tenga fe que ya tiene la promesa de Jesucristo, su destinía, la vida eterna, para ayudarte a vivir hoy y mañana y próximo día, día por día. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza de que el pastor nos escucha y se preocupa por nosotros, elevemos nuestras oraciones y peticiones. Por todos los que pastorean la iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, y todos los que tienen roles de liderazgo en el rebaño de Cristo y por las nuevas vocaciones al sacerdocio, diácono y vida religiosa, roguemos al Señor. Por la paz,
Que Dios aleje los corazones de la violencia, abra las mentes al dolor que provoca y abra nuevas oportunidades del diálogo y entendimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las madres en todo el mundo que cuidan de sus familias, por aquellas que anhelan ser madres, por aquellas madres que han perdido un hijo y por todos los que cuidan de los demás, con el cariño de una madre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres marginados, los enfermos, los que sufren de cualquier manera, que experimentan el cuidado del buen pastor a través de la bondad de los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los recién bautizados en el rebaño del Señor, por todos los que recientemente se unieron a la iglesia y por todos los aquí reunidos, que Dios abra nuestras mentes y corazones para reconocer a Cristo en la Eucaristía, en las personas, en los eventos y en las experiencias de la vida cotidiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente Diego Eduardo Estrada González, Genaro Zamudio, Gelacio Candia y Epifanía de la Cruz Mendoza, que se regocijen por siempre donde Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios amoroso, escucha las oraciones que le traemos este día. Conocemos tu voz y nos esforzamos por estar atentos a ella, viviendo vidas que dan testimonio de nuestra fe en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Canto de ofertorio número 477, 477. El Señor es mi pastor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se convierten para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestro Pascua, fue inmolado, por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida por nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan,
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Compartimos la paz del Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Las mujeres de pies, por favor, para la bendición de todas las madres. Todas las mujeres más de 18 de pies. Dios amoroso, así como una madre le da vida y alimento a sus hijos, así mismo tú cuidas de tu iglesia. Bendice a todas estas mujeres, que ellas pueden ser fortalecidas como mujeres y madres cristianas, que el ejemplo de su fe y amor brille. Concédenos a nosotros, sus hijos y hijas, siempre honrarlas con espíritu de respeto y amor profundo. Concédenos esto a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo
a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos en paz. Demos gracias al Señor. Vamos a felicitar a todas las madrecitas que se encuentran aquí y en todo el mundo y las que están allá con el Señor. Ayúdenos a cantar las mañanitas para ellas con amor. Gracias.